arrancar hablando de la previa del partido con China. Un partido para mí muy difícil, si bien Argentina tiene ya casi la semifinal de su lado, tienen que jugar los 70 minutos y por una cuestión de seguridad y de sensación, tendría que jugar un buen partido. No va a ser fácil, China es un rival muy difícil siempre, por más que haga un buen torneo o no. Nos pasó contra Inglaterra, que perdieron todos los partidos por 4 o 5 goles y nosotros ganamos sobre la hora. Entonces creo que hoy no hay que relajarse, que China va a salir a jugar con todo porque numéricamente tiene una mínima chance de poder meterse en semifinales si le gana Argentina por muchos goles. Entonces ellas van a salir con todo lo que tienen. Espero que las chicas encuentren su juego, encuentren la fortaleza de seguir creciendo en este torneo y piensen solo en esos 70 minutos que le van a dar la clasificación a la semifinal. Les deseo lo mejor y disfrutaré y me comeré las uñas al costado de la cancha esperando que hagan un buen partido. Estamos en un momento donde a mí me traen muchos recuerdos. Recuerdos de los mundiales en los que jugué y en los cuales pude aprender muchas cosas y sacar experiencias de cada partido, de cada resultado. Y con esto, qué sé yo, es como que me vienen muchas sensaciones de las finales que jugamos en Utrecht en el 98, donde nos cruzamos en la semifinal con Australia, que en ese torneo fue campeón del mundo, y que luego perdimos por el bronce con Alemania. Después me viene a la cabeza las finales de Perth, de Australia en el 2002, donde ganamos la final con Holanda por penales y ganamos la semi con Australia. Son momentos decisivos, ¿no? Esos cruces. Argentina ya está casi metida en semifinal y tendría que pensar en su juego, en fortalecerse, en pensar en equipo y en ponerse en la cabeza que no importa con quién se cruce, que si quiere ser campeona del mundo tiene que ganarle a todos los equipos que se le presenten hoy y de acá a que termine el torneo. Como jugador, antes del último partido y más, lo que van a jugar las chicas, yo me acuerdo que si bien tenés la sensación de que vas a ganar, lo que me pasaba a mí era que también pensaba, bueno, pero si ganamos, después nos cruzamos con tal y como que en mi cabeza iba más allá. Se juegan muchas emociones, se juegan muchas sensaciones y creo que lo más importante hoy para ellas sería estar tranquilas. Y como dije antes, hacer un buen partido y consolidarse y encontrarse dentro del campo de juego. De esa manera van a entrar a semifinales, armadas,